¿Qué tal? Bienvenidos a Le Jan. ¿Qué tal? Yo soy Janel y el día de hoy vean nada más lo que les traje. Esta deliciosa receta, vean nada más qué rico se ve. Es una receta súper fácil de hacer y de verdad les va a encantar el resultado porque de verdad queda delicioso. ¿Sale? Es una pechuga poblana y de verdad queda deliciosa. Vamos a utilizar ingredientes muy sencillos y pues bueno vamos a comenzar a prepararla. ¿Sale? Vamos a ver los ingredientes. Acompáñenme. Lo primero que vamos a necesitar es una pechuga en bistec. Yo pedí en la pollería una pechuga grande y pedí que solo me sacaran de esa pechuga 6 bistecs, ¿sale? También este, es importante que les digan que no los aplanen demasiado para que no les queden muy, de, muy delgados y se puedan romper a la hora de estar haciendo los rollitos. También vamos a necesitar un kilo de chile poblano. El chile poblano es este chile grande verde que podemos ver aquí y también son utilizados para hacer los famosos chiles rellenos. ¿Sale? Este chile es súper fácil de conseguir y también es muy económico. Entonces, bueno, no van a tener mayor problema en encontrar. De esto, como les decía, vamos a utilizar solo un kilo y de ese kilo vamos a utilizar la mitad para nuestra salsa y la otra mitad para el relleno, ¿vale? Antes de utilizarlos, vamos a enjuagarlos muy, muy bien con agua. También vamos a utilizar dos elotes medianos. Estos elotes, como pueden ver aquí, pues bueno, ya me los dieron desgranados. Y lo que vamos a hacer con ellos es que los vamos a enjuagar primero que nada. Los vamos a enjuagar de dos a tres veces eh, con agua para posteriormente poder utilizarlos. También vamos a necesitar un manojito de espinacas, que hablando en cantidades, pues sería aproximadamente dos tazas de espinacas. Esto puede variar, esto va a ser dependiendo de cómo ustedes quieran su salsa. Estas espinacas lo que van a hacer es hacer más nutritiva nuestra salsa y darle un color mucho más bonito. Entonces ustedes pueden utilizar más o menos de las cantidades que yo les estoy refiriendo. ¿Sale? Esto es muy importante que tengamos las espinacas muy, muy bien enjuagaditas. Y también vamos a necesitar media cebolla. Y por acá tengo tres dientes de ajo. En esta ocasión tengo tres dientes de ajo porque son ajos muy pequeñitos. Si sus ajos son medianos, solo utilicen dos. Vamos a utilizar sal al gusto. También un cubito de caldo de pollo. Un poco de aceite para cocinar. una taza de leche una cucharada sopera de harina de trigo y algunos palillos para también poder hacer nuestros rollitos de pechuga y que no se nos abran o se nos deshagan. Vean, son como estos. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra salsa. Yo ya tengo por aquí los chiles que vamos a utilizar. Ya están bien enjuagaditos y ya están secos. Entonces vamos a abrirlos con la ayuda de un cuchillo. Tengan mucho cuidado. Los vamos a abrir por la mitad y después vamos a empezar a hacer como líneas rectas. Vean así. Desde arriba. Para utilizar lo más que se pueda del chile. Entonces, bueno, así lo vamos a cortar. Y vamos a retirar esta como colita que está llena de semillas. Esta no la vamos a necesitar para absolutamente nada. Vamos a empezar a limpiar nuestros chiles. Les vamos a quitar bien, bien, bien todas las semillitas. Esto lo pueden hacer con la ayuda, como pueden estar, como pueden ver aquí, lo estoy haciendo con la ayuda de una cuchara. O algunas personas también utilizan el cuchillo para retirar las semillitas. Entonces, bueno, aquí como ustedes se acomoden. Vamos a retirar bien, bien, bien todas las semillas. Eso vamos a estar haciendo con todos los chiles, ¿sale? Muy bien, y ya que les quitamos las semillitas a los chiles, lo que vamos a hacer también es que les vamos a quitar estas líneas que pueden ver ustedes aquí adentro. Son como que las venas del chile, entonces se las vamos a quitar también de esta forma. Y esto vamos a estar haciendo con todos nuestros chiles para que nos queden bien limpiecitos. Y bueno, vamos a cortarlos en trozos medianos, nada más para este que ahorita lo que los llevamos a la licuadora pues se licúen mucho más rápido y no forcemos tanto a la licuadora. ¿Sale entonces nada más así en trozos medianos? Y pues los vamos a reservar un momentito para licuarlos. Muy bien, pues vamos a poner en una cacerola dos tazas de agua, las vamos a poner a calentar y vamos a agregar una cucharada y media cafetera de sal. Vamos a revolver esto un poquito. Aquí para que se incorpore un poquito. Y aquí vamos a agregar nuestra media cebolla y los tres dientes de ajo. También vamos a poner aquí nuestro chile poblano, el que partimos en trocitos. Y lo vamos a dejar aquí para que se suavice. Esto lo vamos a dejar que hierva, lo vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos a fuego alto, fuego normal para que esto se cocine y se haga más blandito y lo podamos licuar y no nos cueste tanto trabajo, ¿sale? Entonces vamos a revolver aquí un poquito y así lo vamos a dejar. Como pueden ver aquí ya pasaron este aproximadamente 10 minutos, 12 minutos y esto ya está hirviendo, ¿sale? Lo vamos a retirar del fuego, lo vamos a poner a escurrir para que se vaya enfriando y posteriormente lo podemos utilizar en la licuadora. Que no esté esto caliente, ¿sale? Lo vamos a dejar enfriar. Entonces, vean, aquí yo lo voy a poner en este platito. Ustedes si tienen a la mano un colador, pónganlo en un colador para que se escurra bien bien el agua y se enfríe mucho más rápido. Muy bien, vamos a retirar todo, el chile poblano, las cebollas, los dientes de ajo, ¿sale? Y en esta agua les había comentado que apagaran el fuego, pero mejor no, dejemos la encendida para aquí agregar, aprovechando que esta agua ya está caliente, vamos a agregar aquí nuestros granos de lote, ¿sale? Vamos a ponerlos aquí para que se vayan cocinando. Ven, aquí los voy a ir agregando. Con la ayuda de una cuchara o basenlos de poco en poco, no les vaya esto a brincar y se puedan quemar porque esta agua está pues hirviendo. Entonces tengan mucho cuidado. Y pues los vamos a dejar aquí a que se cocinen. Esto va a tardar pues igual, aproximadamente unos 15 minutos. Vamos a dejarlos aquí. Y también yo ya tengo listo por acá. El chile poblano que vamos a utilizar para el relleno, como pueden ver, lo corté en julianas o en tiritas, como ustedes le quieran llamar, y así es como lo vamos a necesitar. Entonces, estos chiles poblanos los vamos a poner aquí con los granitos de elote para que se cocinen también. Y como les decía, pues bueno, esto más o menos va a tardar 15 minutos o hasta que ya el elote esté blandito, ¿sale? Acuérdense que esto es para nuestro relleno y lo necesitamos bien cocido, ¿sale? Pues lo vamos a dejar aquí a fuego alto. Y por acá tengo la leche ya tibia, la taza de leche tibia. Vamos a agregar una cucharada de harina de trigo y vamos a revolver perfectamente bien. Vamos a incorporar esto muy, muy bien, que no nos queden grumitos. Y esto básicamente es para que nuestra salsa quede más espesita quede una tipo crema rica, deliciosa. Entonces, bueno, este paso de verdad les va a encantar porque les va a resultar una salsa muy, muy buena con una textura muy bonita. Entonces, bueno, vamos a diluir esto perfectamente bien, como les decía, y que no les queden grumitos. Para esto, pues es muy importante que esta leche esté tibia. Esto va a ayudar a que se disuelva perfectamente bien. Y ya que la tenemos así, pues la vamos a reservar un momentito para posteriormente utilizarla. Entonces, bueno, si tienen grumitos, ven así, los aplastan con la cucharita, con lo que se vayan a, a apoyar y los deshacen bien. Muy bien, pues esto ya está listo, lo vamos a reservar. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar nuestras espinacas y las vamos a empezar a cortar. Esto también no tienen que ser cortes perfectos, este hay que tratar de que sean cortes medianos, de igual manera es para poder licuar todo de una manera este pues más fácil sin forzar tanto la licuadora. Entonces, bueno, vamos a cortar esto. Y la vamos a tener ya bien, bien lista. Acuérdense que estas espinacas las tienen que enjuagar muy, muy bien con agua antes de utilizarlas. Y pues bueno, ya tengo aquí nuestros chiles para la salsa. Estos son los que cortamos como en cuadritos. Ya se enfriaron. Entonces vamos a agregarlos aquí. Ahí va también la media cebolla y los tres dientes de ajo. Vamos a agregar también una taza de agua. Esta agua está a temperatura ambiente. Vamos a agregar un poco de sal. Esto es a su gusto. Acuérdense que después lo vamos a probar. Entonces, bueno, yo voy a agregar esta cantidad. Más o menos agreguen una cucharada cafetera y ya posteriormente lo vamos probando. Entonces vamos a taparle y vamos a licuarlo un poco. Muy bien, y ya que lo licuamos un poco, vamos a empezar a agregar aquí las espinacas. Vean, este color está muy padre. Es un verde clarito. Aparte, se va a poner un poquito más oscuro con la espinaca. Entonces, vamos a agregarlas. Agrego primero la mitad, vamos a licuar y después agregamos otra mitad, ¿sale? Muy bien, vamos a agregar nuestro último puñito de espinacas y vamos a terminar de licuar. Muy bien, pues esto ya está listo. Vean este colorcito. Se va a hacer mucho más claro conforme lo vayamos cocinando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner una cacerola en la lumbre a fuego alto y vamos a agregar un chorrito de aceite y vamos a agregar aquí nuestra salsa. Vamos a utilizar un colador, acuérdense. Y vamos a darle aquí al colador unos cuantos golpecitos para que aprovechemos lo más que se pueda de esta salsa. Vean aquí, no se asusten por ese color verde tan, tan como verde pasto. No va a quedar así, nuestra salsa va a quedar de un color muy, muy padre. Entonces, bueno, así, así es como nos va quedando. Voy a traer aquí ahorita una tacita con agua. Menos, yo creo que media tacita con agua. Para terminar de enjuagar nuestra licuadora. Y aprovechar un poquito más de la salsa. La agregamos aquí. Igual volvemos a darle unos golpecitos a la, a la, al colador. Y listo. Ahí está todo. Muy bien, pues vamos a revolver un poquito esta salsa. Vamos a incorporarla. Y vamos a agregar aquí, de una vez, nuestra taza de leche. ¿sale? Acuérdense que previamente le pusimos a esta leche una cucharada sopera de harina de trigo. Entonces la vamos a poner aquí, la vamos a vaciar. Y la vamos a revolver hasta incorporarla muy, muy bien a nuestra salsa. Y vean nada más, qué color tan hermoso. Ese verde oscuro, vean, ya se convirtió en verde clarito. Así es como nos va a quedar nuestra salsa de este tono tan padre. Se ve delicioso. Y bueno, también vamos a dejar que esto se esté aquí cocinando hasta que suelte este el hervor. Y vamos a ir dejando también que se reduzca un poco para que se haga más espesita. Vamos a agregar también aquí de una vez nuestro cubo de caldo de pollo. Y vamos a dejar que se disuelva perfectamente bien. Aquí nada más lo voy a mover un poquito, pero esto ya conforme se vaya calentando se va a ir deshaciendo. Y como les decía, vamos a dejar primero que nada que esto hierva para rectificar sazón y ya después ir dándole los tiempos necesarios para que esto se reduzca. Vean, aquí ya está hirviendo, ya va tomando esto más forma, ya no está tan tan líquido como al principio. Entonces, a partir del hervor, más o menos la vamos a dejar todavía 15 minutos más para que esto vaya tomando una consistencia más de crema, más espesita. Entonces, bueno, aquí la vamos a seguir, a seguir dejando, perdón. Y lo que sí es que vamos a bajar el fuego, ¿sale? Esto va a ser a fuego medio. Aquí vamos a rectificar sazón de una vez. Mmm, mmm, está muy rica. En este caso, la mía no necesita más sal. En el caso de que ustedes eh, sientan que le falta sal, es el momento de agregarla, vuelven a revolver y la dejan que siga, que siga hirviendo. Muy bien, pues ya pasaron otros cinco minutos. Vean, esto ya está espesando. Todavía le falta este, unos 5 minutos más. Entonces, bueno, la vamos a dejar aquí hirviendo y después vamos a apagar el, el fuego. Y pues bueno, esto va a tomar otra consistencia. Mientras tanto, vamos a checar cómo van nuestras rajitas de chile poblano, nuestras julianas y nuestros granitos de lotes que ya están listos. Vamos a ponerlos a escurrir y a enfriar, ¿sale? Para poderlos utilizar en nuestro relleno de las pechugas. Muy bien, pues por aquí ya tengo la pechuga y vamos a ponerle un poquito de sal. Y nuestro relleno ya se enfrió, ¿sale? Entonces ya lo vamos a poder utilizar. Vamos a tomar un poco con una cuchara y lo vamos a empezar a colocar por el centro de la pechuga. De esta forma. Aquí, obviamente, va a ser totalmente a su gusto y también dependiendo del tamaño que tengan ustedes sus pechugas. Yo les recomiendo que no las llenen demasiado porque se les pueden romper. Aquí también tienen una opción. Que podría ser este, hacerlas como quesadilla, nada más doblarían su pechuga a la mitad y le colocarían un palillito. ¿Sale? Y ya las podrían llevar a freír. O, como en mi caso, yo lo que voy a hacer son unos rollitos: la voy a hacer rollito a la pechuga. Y para eso necesito tener el relleno en el centro, doblar los, las esquinas o extremos. Y después la vamos a envolver de esta forma, tratando de que quede lo más apretadita posible para que no se abra. Aquí ven, le voy a jalar otro poquito. Ahí está. Y también le vamos a poner palillos para que esto no se vaya a abrir a la hora de que la estemos este, friendo, que no se vaya a abrir y se le salga todo el relleno. Entonces, bueno, vamos a colocar palillos en donde sea necesario, ya antes de servir retiramos estos palillos, no se preocupen por eso. Y bueno, vamos a llevarla a freír. Más vamos a ponerle un poquito de sal por los dos lados. Y ahora sí, ya la podemos llevar a freír y esto vamos a estar haciendo con todas nuestras pechugas. Vamos a poner en la lumbre un sartén con un poco de aceite vamos a dejar que el, que el aceite se caliente y aquí vamos a poner la pechuga vamos a dejar que se cocine perfectamente bien primero por un lado que se selle perfectamente bien el pollo y después la vamos a voltear del otro lado sale pero primero hay que dejar que se selle bien por un lado la carne para después voltearla Entonces, bueno, aquí ya lleva algunos minutos en, en el fuego. Aquí me voy a ayudar con unas pinzas, de estas que utilizamos para, para el pan. Si ustedes tienen, úsenlas, ayudan mucho este a mover este, este tipo de carne, no salpica tanto el aceite. Entonces, vean, aquí ya está sellado por un lado, vamos a dejar que se selle del otro lado. Y ya que la tengamos selladita de los dos lados, pues vamos a empezar con los extremos que queden sin cocinar. Vean, aquí la voy a poner como de un ladito. Tengan cuidado con el aceite. Y la voy a volver a voltear. Y después voy a poner este extremo que se nota aquí, que está, que está sin cocinar y al final nuestra pechuga nos debe de quedar en un tono dorado para que nosotros sepamos distinguir si ya está cocinada o no entonces bueno aquí también también varía de qué tan de qué tan cocida ustedes les guste en qué punto les guste la carne entonces bueno en mi caso sí me gusta así con este tono dorado bien cocidita entonces bueno yo Aquí la voy a estar moviendo hasta que tenga este tono uniforme. Dios. Muy bien, ya que tengamos listas nuestras pechugas, nos vamos a ir a nuestra cacerola de la salsa. Vean nada más qué rica quedó, súper espesita, deliciosa. Y vamos a ponerlas aquí. Las vamos a poner directamente en la salsa. Vamos a encender nuevamente el fuego y los vamos a dejar hervir juntos, ¿sale? Para que todo esto tome un saborcito delicioso, rico. Y ya va a estar lista para servir. Entonces, bueno, vamos a dejar que esto vuelva a hervir junto. Y ya podemos emplatar. Este platillo de verdad queda delicioso, les va a encantar. Está buenísimo, de verdad. Sabe muy, muy rico. Entonces, bueno, ya que esto se haya calentado, pues bueno, vamos a servirlo. Y tarán, tarán, tarán! Ya lo tenemos por acá. Vean nada más qué rico se ve. Vean esto, de verdad, bueno, en lo personal a mí me encantan los platillos que tengan elote, me encanta el elote. Entonces, bueno, así esta pechuguita rica con chile poblano y elote, de verdad, les va a encantar. Esta salsa poblana está muy, muy rica. Y bueno, yo aprovecho para mandarles muchísimos, muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por todo su apoyo, les mando muchísimas bendiciones, los quiero, los quiero muchísimo. Y vean nada más, así es como se ve la pechuga. Ya la partí por la mitad y vean qué rico. A esta pechuga les voy a mencionar, le agregué un poco de queso Oaxaca y vean, aquí se alcanza a notar el queso. Ustedes pueden hacer lo mismo o dejarlas nada más con el relleno que hicimos nosotros de elote y rajitas. A este en específico le puse quesito Oaxaca, pero bueno, a ustedes no es necesario. Vamos aquí a probarla. ¡Híjole, no! ¡Qué barbaridad! Esto se ve delicioso. De verdad que se ve delicioso vea nada más. Igualmente le pueden agregar cualquier otro queso, panela, este y sabe de verdad muy muy rica. Vamos a probar. Mmm. Mmm. Está buenísima de verdad. La salsa está deliciosa. Híjole, no. Sí es una muy muy rica mezcla. Vean el queso aquí, el elote Aquí lo que voy a hacer, vean, le voy a poner la salsita. Esto con unas tortillitas, ¡híjole no! ¡Qué rico! ¡Qué rico de verdad! Mm. Está muy, muy bueno, de verdad. Ojalá lo puedan hacer y si lo hacen, díganme qué tal les quedó. De verdad está muy, muy rico y es muy sencillo de hacer. Entonces, bueno, vean nada más aquí, ya se les salió esto. Mm. Un puro celotitos, como con la cremita sabe bien bien rico. Espero que les haya gustado el videito. Si es así, regálenme un dedito arriba. Les mando muchísimos, muchísimos saludos. Los invito a suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Los veo en el siguiente videito. Cuídense mucho y... Bye bye.